Bueno, pues esta noche hemos venido a la velada de la Casita de las Palomas. Hay un ambiente buenísimo, hay un cacharrito para todos los niños, las mesas están llenas, están haciendo unos sorteos divinos. Os invitamos a decir a venir, no os podéis perder tantísimas veladas como estamos recorriendo en YaTV. Venga, venirse para acá. ¿Qué ve qué? La receta que le quiero nada. Hay que más camiseta ahí. Bueno, pues estamos hoy en la verbena de la Casita de las Palomas. Estamos aquí con Juan Carlos Moreno, que es el presidente, y bueno, donde están colaborando y haciendo unas cosas preciosas, que tenemos un gran sorteo hoy, donde por un euro te dan tu numerito, que nosotros lo tenemos, efectivamente. Y te regalan una camiseta, ¿vale? Y luego pues hasta Carrefour, explícanos quién va a entrar en este sorteo y quién colabora. Bueno, pues para eso me haría falta tener la chuleta, porque es que ahora si queréis os acercáis allí al fondo, que está el cartel, y lo grabáis, porque es que yo de memoria es completamente imposible saber... ¿Son muchos negocios? Muchísimos negocios, muchísimos. Entre ellos Carrefour, ¿no? Por lo que tengo entendido, por lo que he visto. Sí, Carrefour, está la pescadería de la barriada, la frutería, la ferretería, la tienda de moda, las peluquerías, en fin, no quiero nombrar a nadie porque no quiero dejar a nadie. Yo os agradecería, porque es que además, si yo digo, todos los que colaboran en este sorteo benéfico, nos vamos a pegar aquí 2 horas, porque los regalos son, vamos, increíbles, vamos. Bueno, ¿y qué se sortea? Pues es que ese es el tema, que aquí cada vez que saquemos una bola con un número hay un premio. Si queréis, paramos un segundito y os lo voy diciendo. No te preocupes, a mí me han dado un chivatazo. A mí me han dicho un carro de comida, me han dicho también dinero. Efectivamente. Y bueno, lo más importante, ¿a qué causa vais esta colaboración que estáis haciendo, este sorteo? ¿A qué causa va destinado el dinero? Efectivamente, lo más importante es esto. Esto es totalmente altruista, la asociación con esto no gana un duro, le ponemos dinero, pero bueno, no importa. Y el dinero que se recauda para todo, para Reyes Magos 98. Desde aquí quiero mandarle un fuerte abrazo a Paco Carrascal, que ha fallecido el hermano esta misma tarde. Vaya, y por ese motivo no está aquí él personalmente, para recoger lo que se recaude de la venta de papeletas. Bueno, y lo que es esta verbena, que se ve bastante amplia, no bastante... No es una verbena. No es, entonces, ¿qué es lo que es? Nosotros, esta es la 13ª edición y le llamamos Día de Convivencia. ¿Por qué? Porque esto, la finalidad es que los vecinos suban y echemos un buen rato. Os unáis todos. Efectivamente, es para eso, para hacer una convivencia. Aquí no encontraréis coronación de reina, la reina es la real, la de la Feria Real, ¿vale? Y cada familia tiene la reina de su casa. Yo soy de la mía. Efectivamente. Bueno, Juan Carlos, ¿y qué, por qué tienen que venir por aquí los asireños? Yo sé que hoy ha habido fiesta de espuma todo el día, que lleváis por lo menos 2 días ya liados, ¿no? Pues sí, llevamos 1 día y medio. El viernes por la tarde tuvimos el pasacalles, que también hay empresas colaboradoras, Cepsa, Mancomunidad, tenemos la librería Zambrano, tenemos Carrefour, no me quiero dejar a nadie. Creo que los he nombrado todos. Si me he nombrado a alguien, no se sienta ofendido. Lo ruego que me disculpe. Nos dan cosas de Messengersen y entonces nosotros vamos con una furgoneta y vamos echándoselo a la gente. O sea, cuando llegamos aquí anoche, después del pasacalle, bueno, pues ya teníamos la orquesta, la carpa que estáis viendo, y música en vivo, como he dicho. Y hoy sábado, pues hemos tenido la deslizadora de agua, fiesta de espuma, montamos también 2 piscinas pequeñitas para los niños, pequeñitos, que posiblemente tengan menos posibilidades de tener esos juegos de agua. Entonces nos acordamos desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Desde el más grande por qué? Porque tenemos una barra con unos precios más o menos populares. Y bueno, intentamos por todos los medios de que la gente aquí se sienta a gusto, porque estamos haciendo un día de convivencia, como su nombre indica. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Yo creo que vamos a empezar el sorteo en unos minutos, ¿no? Ahora mismo, voy a esperar que venga un grupito que estoy viendo allí, a ver si vendemos algunas papeletas más, porque cuantas más papeletas vendamos, más dinero nos recaudamos para, perdón, para esta asociación en especial. El año pasado se la dimos a Esclerosis Múltiple, el anterior fue a AMBAE. El año anterior quiero recordar que también fue a AMBAE, con anterioridad fue al Comedor del Carmen. Significa que
siempre lo que se recauda va íntegro, totalmente íntegro, a un fin social. Me gusta recalcarlo para que la gente sepa que este dinero simplemente pasa por nuestras manos. Simplemente. Hoy, lamentablemente, no podemos hacer la entrega personalmente por el tema que hemos dicho, pero bueno, yo creo que al final pues hacemos un acto, una buena labor, la gente se lo pasa bien y al final de cuentas, bueno, y las atracciones que son todas gratuitas también para los niños. Está muy bien. O sea, que yo creo que es muy completo, Juan Carlos, y desde nuestro equipo de YaTV, daros las gracias por esa labor tan bonita que hacéis, ayudando siempre al prójimo. Y muchísimas gracias y vamos a ver si tenemos nosotros suerte y nos toca algo. Esperemos, regalos ahí, vamos, pero bastante. Les digo, yo os aconsejaría, si no os doy el dístico y le dais una pasada, y veis exactamente todos los regalos que hay para que se vean. Ahora lo miraremos. Y sobre todo para que todos estos que han querido colaborar de forma altruista, pues que la gente sepa de que han sido colaboradores, que hay comercios en Algeciras que de forma altruista, sin esperar nada a cambio, donan para... Porque nosotros, a fin de cuentas, somos eso, somos simplemente un eslabón más de esta cadena altruista. Nosotros somos muy buenos informadores y no nos perderemos ese detalle. Pues muchas gracias, Juan Carlos, muy amable. Venga, a vosotros. Gracias. Estamos en todo el mundo. Ahora necesito niños. Sacamos las camisetas, Vamos, y el cupón de los 11. 4, 3, 2, 1 y una papeleta y una camiseta. Venga, que para la cosa benéfica. Venga, sacaros el bolsillo. 2, 93. 3, 9, 3. 75 euros en metálico. A la 1, 3, 9, 3. A las 2, 3, 9, 3, a las 3. Y pagamos otra vez. Que tú llevas papeleta, granuja. Vamos a ver. 75 euros en metálico. Y yo soy fácilmente sobornable. Al número 203. ¡Uy! Bueno, pues ya tenemos. Espérate, Miguel, ponte la foto. Bueno, pues estamos ahora con Gema, que es vecina de aquí, ¿no, Gema? Sí, sí, es vecina de aquí. Pues, ¿cuántos años lleva esto haciéndose? Porque nos ha dicho ya Juan Carlos que no es una verbena, que es una convivencia. Sí. ¿Y tú qué crees que esto está aportando a la ciudad de Algeciras y a los vecinos, esta gran convivencia que estáis haciendo? Bueno, en primer momento llevan 13 años haciéndose y la verdad que está muy bien porque es un día que compartimos todo para estar aquí. Aprovechamos para estar los vecinos juntos, para vernos, y muchas veces vecinos que por circunstancias casi no nos vemos, y aquí pues coincidimos todos y la verdad que hace la barriada pues como antiguamente, una mayor unión entre todos, nos conocemos todos los vecinos, nos llevamos muy bien, conocemos los niños y vemos el ambiente en el que se están criando, por lo cual que estupendo. Y colaboradora siempre, ¿no? Sí, bueno, yo entonces te echo la manita, yo y bueno, la mayoría de los vecinos de aquí, la verdad que hay un buen grupito y siempre intentamos echar la mano. Pues muchísimas gracias, que te voy a dejar que tienes ahí tus papelitos. Ahí a ver si te toca algo. Y vamos a ver, una vez me tocó 100 euros, vamos a ver este año. Suerte. Muchas gracias, hasta luego. 427. Una desparasitación obligatoria. Al número... Bueno, 4. Cafetería El Foro obsequia con un desayuno para dos personas al número 85. 85. 85. Ha sido el relevo y sigue obsequiando, por favor, deja la papeleta. Sigue obsequiando con un carro de alimentos. No os digo exactamente lo que trae, porque trae un mogollón de cosas. Viene muy bien, muy bien, muy bien.
por traer, trae hasta una tableta de chocolate, que al que le toque, que me lo recuerde, que la tengo en la nevera. Vaya a ser que se quede allí. Vamos, que si no me la como yo, que no pasa nada. Al número... un redoble de tambor. 2, 8, 3. ¿A quién le ha tocado el carro? ¿A quién le ha tocado el carro? ¿A ti? No, no corras más que me lía. Borbisur lo seca con un cheque de 10 euros. Al número... uno, tres, cinco, cuatro, 354.